Muy bien, vámonos al siguiente nivel. El siguiente nivel sería un poco más sofisticada la flor. Aquí viene siendo una normal, como ustedes lo pueden hacer, niños de primaria. Quizá a un niño de primaria que no sepa dibujar le va a salir un poco más tosco, pero a uno de un nivel que ya sepa dibujar, así le tiene que salir. Bueno, ahora vayámonos con el más sofisticado, un poco más allá. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, igual continuamos con la misma tendencia, que sería el tallo, ¿va? El tallo lo hacemos así. Y llega hasta acá. La hacemos grande para que se vea. Igual va bajando hasta llegar a ser un poco más delgado. Aquí no vamos a poner ninguno de los pequeños ramilletes que vienen alrededor de la flor. Únicamente vamos a dedicarnos en hacer, primero que nada, la flor misma. Ahí está. Le damos un poco más de altura y nos vamos así. Run, run. Así como veamos la flor. Vamos a agarrar los bordes. Ahí está el primero, muy bien. Después continuamos con el siguiente. Recuerden que puede ser un poco más así, a ciencia cierta, no puede tener una contundencia totalmente 100%. Por eso hacemos lo posible para que se parezca mucho a ella, porque por eso estamos en un nivel no todavía superior, a un nivel normal, donde ustedes tienen que mejorar día a día. Así hacemos el segundo borde. Va. Y a continuación volvemos a lo mismo. Hacemos un poco de bordes aquí. El pétalo se encuentra con esta. Le hace esto. Igual por aquí. Igual por acá. Estas manchas nos sirven de referencia. Mira, una mancha que teníamos ahí. Ya quité la referencia. Pero igual, tenemos el mismo sentido. Ok. Igual. Por ese punto nos vamos hacia acá. En ese lado vamos a darle un gran giro. Bien, y continuamos con el siguiente round. Y así nos vamos con el siguiente. Muy bien. Ajá, hacemos ligeras líneas paralelas para que tenga un sentido más amplio nuestra flor. Porque si nos damos cuenta, en una flor de real, una flor real tiene varias siluetas, varios paralelos en el cual tenemos que fijarnos más nítidamente para que no cometamos ningún tipo de error de percepción. Y así vámonos, 1 y 2. Y ahí terminamos esta pequeña flor. Le hacemos este borde así y este como por acá. Miren, también podemos hacer esto, esto y esto. Es un poco más, ya más sofisticado el asunto. Pero viene siendo de igual un nivel primaria hasta secundaria. Puede ser sexto de primaria, segundo de secundaria. Ya a este nivel tienes que llegar, amigo. Y enseguida ponemos estas partes de lo que serían las hojas. Con más detalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos 6. Ya está más detallada, ¿verdad? Y si le hacemos esto, aún más detallada va a estar. No es como la anterior, que teníamos nada más 3 y no le pusimos esto ni esto, solamente fue rápido. Y aquí ya vamos cambiando la forma y el estilo. Esto puede ser un poco más amplio y un poco más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y va hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y viene hacia acá. Y ya le ponemos el punto de aquí y viene hacia acá. Igual le podemos poner aquí las venas que vienen en cada flor, en cada rosa. Igual también otra puede salir por este rumbo. Y de igual manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Igual. Muy bien, siguen el mismo patrón. Y con un poco de espinas. Recuerden que también hay flores con espinas. Ahí estamos ya en otro nivel. Espinas con espinas. Un circulito. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Un poco más grande y más ancha de este lado. Porque recuerden que aquí va bajando, va subiendo. Ahí está. Muy bien, ahí está una flor un poco más contundente en su sentido. ¿Va? Por de ellos. Muy bien, amigos. Continuemos con otra más poderosa, ¿sí? Bien. Denle muchos like. Denle muchos likes, por cierto.